pintó el frío de nuevo esta semana, Levi's tiene descuentos en sacos. Son ahora de temporada, pero con descuento. Pintó el frío esta semana nuevamente a 1000 kilómetros del mar y nosotros tenemos chistes para generar calor. Se va un tipo al médico y le dice: doctor, todo lo que escucho me suena irónico. Y el doctor le dice: qué problema, ¿no? Estuvo Andrea Montanaro con la agrupación Salamandra, a los cuales les mando un abrazo enorme. Hoy están tocando en Encarnación, van a ver parte de eso en la nota. Y aparte tienen estreno mundial de su nuevo video. Gracias en serio a toda la agrupación de Ipacaraí. Sabemos que es un programa de moda y tendencias. Es por eso que estuvimos con la revista Wild, en una especie de feedback de contenidos. Nosotros salimos en su revista y ellos salen en nuestro programa. Fíjense hoy porque la edición de agosto viene con todo a 1000 kilómetros del mar. Y para terminar, en Buenos Aires nos fuimos con el gurú de la música tropical en este momento y desde hace mucho tiempo en Buenos Aires. Él es el señor Pablo Cerantoni y desde su programa Pasión de Sábado nos atiende y nos cuenta... ¿Qué nos cuenta? ¿Se te ve la tanga? Qué buen nombre, Damas Gratis, ¿verdad? Para todo. Hotel, Damas Gratis. Restaurante, Damas Gratis. Clínica, Damas Gratis. Todo el trasfondo de un fenómeno conocido simplemente como música tropical. Gracias por estar acá entre nosotros. Esto es A 1000 kilómetros del mar. ¿Esto qué es, Martín? ¿Me dijiste? Una terciada la curva. Terciada. ¿Usted pensaba que ser un modelo es fácil? No, uno no puede pisar madera terciada porque sí, son una de las cuestiones que tiene alguien cuando está modelando. No porque ser modelo, sino lo que implica tener una sesión de fotos. Eso es lo que vamos a vivir hoy a 1000 kilómetros del mar y lo vamos a hacer con gente que viene pero trabajando desde hace muchísimo tiempo en esto. Son pioneros en lo que tiene que ver con las tendencias, con lo fashion, con la ropa, con la imagen. Son las personas que están ahí. ¿Cómo te llamas? Juan Ramírez. ¿Función? Coordinador editorial. ¿Qué? El director creativo. La productora, Pauli Arevalo. Pauli. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a 1000 kilómetros del mar. Hoy está para la sesión de fotos de esta nota que va a salir en el mes de agosto en la revista Wild. El señor Martín Crespo, pro de los pro, si es que lo hay, lo presento yo. ¿Por no decir jovato? Sí, vos decís fotógrafo, vos decís no, mucha onda, pelo parado, no nos mate. No hay pelo. Se fue. Vengan para acá, chicos, vamos a sentarnos un ratito nada más. ¿Qué tal, Juan, con la vida? ¿Hace cuánto en la revista? Yo estoy hace 3 años, creo. Empecé como colaborador, después de un año aproximadamente. Sí. Empecé con el tema de la coordinación editorial, que básicamente consiste en elegir el contenido, andarle detrás a la gente para que entregue sus cosas, andarle detrás a los fotógrafos, sí. Vos sabés porque colaboraste un tiempo para sí. La revista. Y también redactar unas cuantas notas, entrevistas y demás. ¿Pauli? Yo estoy hace un año en la Wild. Mi función es hacer producciones de moda, sí. Es lo principal. Y aunque parezca poco, es muchísimo trabajo. ¿Qué implica una...? Porque la gente y... en serio... Primero en crear la idea, después ver qué modelo va con la idea que tenés, qué fotógrafos más el estilo que estás buscando y también en lookear, buscar la locación, sí. Y todo eso. La selección de las modelos, ¿por dónde pasa? ¿Siempre pasa según va el cliente? ¿Pasa por ustedes? ¿Una toma de decisión que pasa por ustedes? ¿Pasa por, vos decís, bueno, esta es una modelo otoño-invierno, pasa por la temporada? Pauli se encarga, creo. Sí, eso yo no me he decidido siempre casi. A no ser que sea una marca que sí quiera que sea en su imagen. O sea, por ejemplo, tiene una modelo que es la imagen de la marca, entonces solamente quiere que salga ella con su ropa. Solo en esos casos usamos lo que el cliente pide, pero después casi siempre elijo yo. Buenas noches, hora pico, sí, España. Frente a Astoria, vamos a hacer hoy aquí la nota. Nos esperan los chicos de Salamandra, que también son una nueva tradición dentro del programa. ¿Por qué? Porque es la cuarta vez que aparecen. Y esta vez nos hablan de su nuevo disco, Vamos de Gira. Y nosotros vamos adentro a comer unas picadillas y a hablar con los chicos. Salamandra, a 1000 kilómetros del Mar Music. Ok, ¿qué tal? Deluxo. Deluxo, bienvenidos. Es más o menos la cuarta vez. ¿Dentro del programa? Sé. Ustedes se van a acordar mejor que nosotros, creo. Y como dice uno de los nuevos temas de Salamandra, no será la última vez. No será la última vez, muy bien. Chicos, faltan integrantes acá. Sí. Falta Cachito y Vato, se escondieron. Ah, no, tío. Cachito está ocupadito y Vato también ocupadito tenía concierto. Vato tocando por todos lados siempre. Haciendo folclore y demás cosas también, siempre. Ya, entonces nos quedamos con ustedes como representantes oficiales. Claro. Totalmente. Chicos, ¿tienen nuevo disco?
Tenemos nuevo disco, vamos de gira. Es una versión... Vamos de gira es el título. Vamos de gira se llama el disco. Tiene unos 13 temas nuevos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también son composiciones desde el inicio, vamos a decirlo así. Hay temas del 2002, hay temas del 2011. Es como un recopilado de nuestras composiciones. Y es una versión en caricatura de Salamandra. ¿Por qué en caricatura? Porque viste que agarramos el tema Vamos de Gira y usamos la imaginación como para ir más allá de donde siempre estamos, más allá de la frontera y de todo lugar, ¿verdad? Entonces nos dibujamos y nos sacamos una foto en la Torre Eiffel, en el Coliseo. En cada lugar. Aprovechar. Representativo, o sea, en cada... conquistando. Claro. El lugar es estratégico, como así como estaba hablando Gaisacho, la Torre Eiffel, la pirámide. La Torre de Pisa. Todos esos lugares estrafalarios del mundo, ¿verdad? Entonces. La Casa Blanca. No, nos sacamos fotos con Britney Spears en Argentina, creo. Oh, mirá. Y todo fue producido en Ipacaraí con la gente, con amigos y los dibujantes que llevaron a cabo esta idea de Salamandra, ¿verdad? Son Fabio Biscotti y Pedro Killer Molina, que son grandes amigos. También un saludo para ellos que estaban mirando. Saludos, sí. Para ellos y todos los que me conocen. Mamá, mirá, tele. Decidimos subirnos a un avión. Es el único avión en el cual podés abrir la ventanilla, por ejemplo. Aprovechamos y sacamos la cabeza para meterla en la nube. ¿Qué se viene dentro del disco? Bueno, dentro del disco tenés todas las letras de las músicas y todos los paisajes de los lugares que recorrimos donde nunca estuvimos. Sí. ¿Verdad? Dale que empieza pasión, papi. Las imágenes que están viendo pertenecen a un afamado programa tropical de la televisión argentina. Desde América para el resto del mundo, desde hace muchísimos años se emite Pasión de Sábado. Uno de los creadores de este fenómeno tropical que desde hace años asola 15, casamientos y por supuesto tu cerebro cuando te bañas, se llama Pablo Serantoni. Un placer tenerlo a 1000 kilómetros del mar. Esto no es nuestro... O sea, vendría una especie de oficina técnica. ¿Esto es el control? Este es el control del estudio. ¿Cuántas personas manejan esto? Unas 4 o 6. Unas 15 personas acá. 15 personas, todos los sábados. Todos los sábados. Sonidista, musicalizador, director, asistente de dirección, asistente técnico, videógrafo, iluminación, operador de video, operador de pantalla. Permiso, ¿no? ¿Sí? Sí. Operador de tape. Y bueno, y después hay 2 o 3 jefes técnicos. Estos son 6 horas en vivo, Pablo. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bienvenido a 1000 kilómetros del mar. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Un gusto. Placer. Nos sentamos, ¿quiénes a sentarse allá? Vamos. Venga. Para poner un poquitito en contexto, Pablo, veníamos hablando fuera de aire de que heredás la movida tropical, pero ¿hace cuántos años de esto? 23 años. 23 años. Sabemos que hay grandes herencias que no duran un año. ¿Cómo fueron estos 20 años y cómo es encontrarle la fórmula a la movida tropical? Porque es una movida que quieras, creció el 1000000%. Sí. La verdad era, acá en Argentina era como un fenómeno oculto, que caminaba un poco por el under, digamos. Y lo descubre mi papá y mi padrino, fueron socios y productores de toda la vida de televisión. Lo descubren yendo a un local bailable, que en ese momento era como hoy, una bailanta. Descubren que entraban 4.000, 5.000 personas a ver a artistas tropicales. Sí. En el cual no se sabía nada quién era un Ricky Maravilla. Hablo año 88, 88. 89, por ahí. Alcide, Ricky Maravilla. Alcide, Ricky Maravilla. Pocho. Sebastián, Pocho. Miguel Conejito Alejandro, Jorge Muñeco Daniel. Ve que había un movimiento popular que no estaba difundido, pero... Que estaba latente, que estaba vivo, que eran 4.000 personas dentro de un local bailable. Y ahí empieza a buscar de qué manera poder ponerlos en la tele para hacerlo más masivo. Entiendo. Después él hizo como un estudio de mercado en la situación para ver qué pasaba, por qué había 4.000 personas ahí adentro. Sí. Entonces era una música escuchada mucho por el público, por niveles bajos. Clase baja. Clase baja. Exactamente. Casi ni media. Exactamente. La media fue la que se prendió. No. Claro, exacto. Después se contagió. ¿En qué momento entras vos en la historia? Y pues, me refiero a un momento, por ahí hicimos un link con Alcides, con esta gente y demás. ¿En qué momento entras? Entramos en el año 96, cuando surgió Volcán. Mi hermano ya trabajaba de antes y fue un furor, un éxito tremendo. ¿Armamos, decís, desde dónde? Desde la productora, armamos de cero. Sí.
Sí, vimos, en realidad, en ese momento se había puesto de moda Los Fantasmas del Caribe. Sí, ¿se sí, acuerdan? Sí. Que eran sí, un montón de chicos. Venía eso, venía antes, también había... Una bolita que me sube y me baja. Pues Lo Comía también. Paralelamente fue el éxito de Comanche. Entonces eran 4 o 5 pibes lindos que bailaban, cantaban y salían. Estamos hablando del soundtrack, del soundtrack de los casamientos de toda nuestra vida. Claro. Casamientos, 15, exacto. Todo. Y ahí fue que armamos el grupo, hicimos un casting de 300 pibes. Íbamos a los boliches y buscábamos los pibes porque pensamos, ¿en dónde encontramos pibes facheros y que sean caradura? ¿Cuál era el caradura? ¿Cuál era el que bailaba? ¿Cuál era el que encaraba las minas? ¿Cuál era el que se morían las minas por él? Claro. Y ahí fuimos buscando, tuvimos 3 meses haciendo casting, juntamos 300 pibes. Y ahí armamos Volcán. En esta edición de Sacar los Joysticks nos subimos a un caballo virtual y nos paseamos en el viejo oeste con Red Dead Redemption. Red Dead Redemption es un juego de acción y aventura situado en el viejo oeste que está disponible para Play 3, Xbox 360 y hace poco salió para PC. Esto está de mano de la gente de Rockstar, que son responsables de la saga de Grand Theft Auto, que es conocida por todo el mundo. Y si te preguntas, sí, Red Dead Redemption sería Grand Theft Auto en el viejo oeste. ¿Quién no quiere eso? Vos tenés la libertad de ser un bandido, de ser justiciero, de ser comerciante, de ser traficante, de ser lo que vos quieras ser en el viejo oeste. Subite a tu caballo, viví lo que es este juego, porque tiene unas gráficas impresionantes que cuando estás cabalgando por ahí no podés creer la sensación de libertad que te da. Es único. ¿Te gustan los juegos que son abiertos? ¿Te gustan las buenas gráficas? ¿Te gusta el viejo oeste? Y por sobre todo, ¿te gusta Grand Theft Auto y querés probar una fórmula distinta? Te recomiendo que juegues este juego porque es fantástico. Esto es Red Dead Redemption, yo soy René Romero y esto es Sacar los Joysticks en a 1000 kilómetros del mar. We'll be right back.